Este programa llega a ustedes gracias a Estación de Servicio Texaco Tuero, SRL. Floristería El Rosal, creando con amor. La Reina, Plaza de la Belleza. Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández, eres parte de la familia. La muerte es absorbida en la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Nosotros vencemos por Cristo resucitado, o en Cristo resucitado. Dice San Pablo, 1 Corintios 15, 54 y 57. Hola hermanos y amigos de Una Palabra Tuya. Basta de nuevo con ustedes para compartir esta palabra que sale de nuestro corazón. Al contacto con ella, Dios nos pone en movimiento, como aquellos de Emaús. No ardía nuestro corazón al contacto con la palabra, y Cristo les abrió el entendimiento para que conocieran lo que estaba escrito de Él en todas las escrituras, los salmos, en la ley, en la Torá, en los profetas. Pues vamos a compartir esta palabra que Dios nos da en este domingo, con el deseo siempre de Dios y el nuestro de que prenda en el corazón y encienda en nosotros el fuego del amor de Dios, manifestado en su Hijo, que es palabra hecha carne. Ya estamos celebrando el domingo 13 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B, estamos en el Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 5, del 21 al 43, son dos milagros. Cristo da el 2x1 hoy. La curación de la mujer que tenía flujo de sangre y también la resurrección de la hija de Jairo. Va de camino a curar este funcionario real que le pide de su hija que está enferma y que vaya a su casa. Cristo va y de camino una mujer hemorroísa. Pero no podemos comentar todo el evangelio porque es bastante largo. Siempre, como de costumbre, elegimos una palabra, un versículo. El versículo que hemos elegido es el versículo 41. Marcos 5, 41. Cristo que toma a la niña ya en la casa que había muerto, la toma de la mano y le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. Contigo hablo. Vamos a contemplar, a profundizar un poquito este a ti te digo, muchacha. Es una tradición en la iglesia de los padres y de los padres del desierto, los padres de la iglesia y del desierto, llamar, identificar esta muchacha, también esta mujer que se cura, tiene 12 años sufriendo, la niña tiene 12 años de edad, es nuestra alma, además de ser la iglesia, de ser el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles que representan a la iglesia, representan a toda la humanidad. Pues contigo hablo, a mi alma, personalmente, conmigo habla la palabra, la potencia de la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Pues Cristo habla, dice y se hace. Y dijo Dios, hágase la luz. Y hubo luz, lo veremos ese versículo. Entonces, la muchacha se levantó al instante y se puso a andar, se puso a caminar. Cuando estamos postrados, muertos, en el pecado, o como la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre, imagen de los pecados veniales que nos postran, no nos dejan servir. Esta estaba, se levantó y se puso. Muchacha, contigo hablo. Levántate. El verbo levantarse es lo mismo que resucitar. Resucita, la palabra de Dios resucita a los muertos. Lázaro, ven fuera, dice Cristo. Le llama y con la palabra lo saca de la muerte, lo saca del sepulcro. En Marcos 2, 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ponte a andar, le dice también a un paralítico, a una muerta.
a un paralítico. Constantemente está el poder de Cristo con su palabra, como también en la sinagoga le dice al demonio, cállate y sal con autoridad. Pues esta autoridad, ¿quién se la da? ¿Y quién es este? Como decía el evangelio del domingo pasado, que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este que enseña con autoridad y no como los fariseos? Pues este es el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. La palabra de Cristo tiene Espíritu y vida, llevan la vida en sí, tienen un germen de vida eterna. Entonces, Él habla, le dice, contigo hablo, y ahí va, el Espíritu y la vida misma de Dios. Es una cosa fenomenal, es una buena noticia, es un acontecimiento que Dios habla y se hacen las cosas, se realiza la palabra. Pues conmigo habla, contigo habla hoy, con poder, con autoridad. Esta palabra es palabra del Señor. Se dice al final, palabra de Dios, y es una palabra con potencia. Juan 5:28 y 29, no se extrañen de esto. Llega la hora, dice Cristo, ya estamos en ella, que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de muerte. Pues llega ya la hora, ha llegado la hora del Hijo de Dios, la hora de Cristo en medio de nosotros, hablando, predicando, anunciando el reino, expulsando demonios. Esta es la hora de Dios, la hora de la manifestación del Hijo de Dios a través de sus obras. Y su obra por excelencia es predicación. Y con esta predicación está llevando sobre sí, llevando, salvando los que están esclavos del mal, los que están en la muerte, los que están con lepra, los que están esclavos del adulterio, del robo, los borrachos, las prostitutas, está llamando y arrastrando tras de sí un pueblo, salvando con la palabra. Y esta palabra la confirmaba con algunos signos para significar en cada uno de ellos la fuerza y el poder que tiene Cristo, que tiene Dios, sobre el pecado y sobre la muerte. En Juan 11:43-44, dicho esto, gritó con fuerte voz, ya citaba un poquito, Lázaro, sal, ven afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desátenlo y déjenle andar. Manda a los apóstoles, después de la palabra, del grito profundo que baja a los infiernos, que baja al sepulcro, que baja a la muerte. Lázaro ya 4 días ya está descompuesto y sale allí como la costumbre. Así fue enterrado Cristo, envuelto en una sábana, con un sudario y pues los signos después en la resurrección. Así, por la voz, Lázaro es levantado por la potencia de la palabra. Por eso, repito y reitero constantemente nuestro programa, una palabra tuya, basta. Eso lo dijo el centurión. Pues en este decir de Cristo, en este grito, en mi vida yo he visto cumplida esta palabra. Atar y desatar. Ese poder se lo dio Cristo a Pedro, allá en el primado de Pedro, el evangelio que conocemos, que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, que un profeta, y ustedes, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo entonces le da la primacía, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tendrá el poder de atar y desatar. Bien, pues, los apóstoles, la iglesia, los enviados, los ministros de Dios, los presbíteros, a mí tantas veces
y catequistas que me han predicado, que me han dicho, que me han anunciado y me han desatado de la muerte, de las ataduras del pecado, del sufrimiento, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, donde el diablo nos mete con tanta fuerza. Pues por la predicación y los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, sobre todo, resucitado en nombre de Dios. En Hechos 9:40, este poder lo manifiesta Pedro. Pedro se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo a una joven que se llamaba Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se levantó, fue resucitada. Pedro la tomó de la mano y la levantó. Lo mismo, la acción de Cristo, los milagros de Cristo los continúan realizando los apóstoles, los ministros de Dios, los enviados. Pues esta palabra hoy es enviada por medio nuestra para que la escuches, la acojas y la haga vida como la Virgen María. Porque contigo hablo, a ti te digo, levántate, no perteneces a la muerte, no perteneces al pecado. ¿Cómo estás? Es importante mirar cómo estamos, dónde está nuestra vida, qué estamos haciendo, qué tipo de muerte, qué tipo de enfermedad, en qué grado estamos. Nos llevan a enterrar como a otro, el hijo de la viuda, como esta que está ya recién muerta, como Lázaro que ya lleva 4 días. ¿Cómo estamos? ¿En qué muerte estamos? ¿Qué pecados nos están quitando la vida, la alegría, la fiesta, la felicidad interior, la comunión con Dios y con el prójimo? Pues meditemos, que esta palabra nos ayude a profundizar y a saber que el poder de Dios que aparece por la palabra en este día es para levantarnos, para resucitar. Tenemos que hacer una pausa, regresamos y continuamos compartiendo esta palabra de vida que nos da el Señor. Siga disfrutando de este programa gracias a Salud Dental, Doctora Aguas Vivas, Odontología General y Especializada, Avenida Circunvalación número 35, Santiago, con los teléfonos 809-582-1845, 829-902-6601. Escríbenos al correo elizabethaguasvivas@hotmail.com. BIT, soluciones tecnológicas inteligentes. Llámanos al 809-336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do. Farmacia Jenny, tu salud, nuestra prioridad. Calle 0, esquina 1, Los Salados, Santiago, República Dominicana. WhatsApp 829-761-3267. Estación de servicio Texaco Tuero, SRL, Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 8.5, Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385. Floristería El Rosal, creando con amor, Avenida Invert 102 en Sánchez Román, Santiago, República Dominicana. Con los teléfonos 809-581-5544, WhatsApp 809-971-2318. Síguenos en Instagram como Floristería El Rosal RD. Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández, eres parte de la familia. Avenida Las Carreras, edificio E57, apartamento 1A, con los teléfonos 809-724-3179, al WhatsApp 809-247-4594. Continuamos, queridos hermanos y amigos, compartiendo esta palabra, esta santa palabra,
esta palabra fresca, llena de vida, llena de contenido, llena de sustancia, se proclama, y detrás de esa palabra está el mismo Dios y nosotros. Cuando Dios se pasea por el jardín que Adán había pecado, Adán y Eva que se esconden, aparece Dios y le dice, ¿dónde estás? La palabra viene a ubicarnos y nos pregunta a Dios, ¿dónde estás? Y donde esté, yo te busco y yo te vengo a salvar, te vengo a resucitar, te vengo a perdonar. ¿Dónde estás? En pecado, en descomunión, en odios, en miserias espirituales, en murmuraciones, en juicios, en venganzas, pornografías, en desesperación, en juicios contra Dios, murmuración porque las cosas no van bien y piensa que Dios no te quiere, porque Dios no te ayuda, que Dios te abandona. Pues no, aquí estamos. Esta palabra, una palabra basta para corrernos el cristal, limpiarnos y hacernos ver que ahí está Dios en nuestras vidas. Estamos compartiendo este versículo. Muchacha, contigo hablo, a ti te digo, levántate. La potencia de Dios, que Cristo es Dios por su palabra, y viene y levanta a esta chica. Ya el primer libro de los Reyes, 17:21, Elías gritó al Señor, Dios mío, que vuelva la vida al niño, que vuelva a su cuerpo. Y Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida al niño, y su cuerpo revivió. Ya los profetas en el Antiguo Testamento, Elías, que le había profetizado un hijo a esta mujer viuda, pues el niño se muere. Y ella entra en conflicto y se queja y le dice, bueno, pues Elías reza, se postra, se tira sobre el niño y entonces hace este milagro. Oración y acción, decía un amigo. Pues reza y entonces actúa con algunos signos y el niño recobra la vida. Como esta niña recobra la vida, resucita. En Lucas 7:14-15, acercándose, tocó el féretro, lo de la viuda, el único hijo y lo único que tenía, y era viuda, pues se le murió. Cristo se acerca, se le conmovieron sus entrañas, se conmovió ante este acontecimiento y le dijo, a ti te digo, levántate, resucita. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. Ahí está, tu hijo resucitado, que es lo que hace con nosotros, nos resucita y nos incorpora a la madre iglesia, nos incorpora a la comunidad cristiana. Después de levantarnos por la palabra, por el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, o comúnmente decimos de la confesión, pues la acción de Dios, la vida de Dios actuando a través de estos signos. En los Hechos de los Apóstoles 3:6, no tengo plata ni oro, dice Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. La palabra, ¿qué tiene Pedro? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tengo yo? ¿Qué he recibido yo? ¿Y qué tengo como instituido, como ministro de la palabra? Esta palabra potente, esta voz de Dios. No son los apóstoles, es lo que tienen. Lo que tiene Pedro, lo que tiene Juan, lo que tiene Pablo. Lo que tienen los misioneros. La palabra con poder de entrar con una fuerza extraordinaria y remover todo y ponernos en movimiento hacia Dios, hacia la vida eterna. Porque el pecado engendra la muerte. Todos pecamos. Pues en Ezequiel 37:3, una palabra que se proclama también en la vigilia de Pentecostés, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Le pregunta a Dios. Y él le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Y cómo? Le dice Dios. Primero, profetiza, huesos secos, escuchen la palabra. Y después, profetiza el Espíritu, ven Espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Predicación, Espíritu Santo.
Y entonces ahí hubo una cosa extraordinaria, un signo grande de lo que Dios va a hacer con toda la humanidad, de lo que Dios hace con aquellos que escuchan la palabra, aquellos que la guardan, aquellos que tantas veces estamos muertos por la desesperanza, porque Dios nos permite para corregirnos el exilio. Y allí hay un desánimo, pues Dios siempre envía profetas que prediquen, que hablen, que proclamen y levanten el ánimo. Y le digan, la muerte ha sido vencida, Cristo ha resucitado, la vida eterna para ti. Eso es lo que ha hecho el Señor. Pues en el libro de, en el libro del Génesis, libro del Génesis 3:1, sobre la palabra, dijo Dios, haya la luz o hágase la luz. Y hubo luz, se hizo la luz. Y dijo Dios, hágase. Y todo lo que Dios hizo, dijo, se hizo, se realizó por el poder de la palabra. Esta palabra se proclama también en la vigilia pascual. La nueva creación que Dios quiere realizar por la palabra, que siempre es viva, eficaz, que se realiza, que se cumple y que penetra en nuestro interior hasta los huesos, hasta los tuétanos, los riñones, el corazón, dice la Escritura. Pues Él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. El Salmo 33:9. Lo que Dios dijo, se realiza. Lo que Dios proclama, eso se hace. Pues dijo, a ti te digo, contigo hablo. Niña, levántate. Resucita. Lázaro, levántate. Joven, levántate. Y así, pues, Dios lo dice y así se realiza. Y hoy lo dice para nosotros y así se realiza. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pues hoy puede ser mi último día. El último día en el juicio final, en la segunda venida de Cristo, pero también en esta venida de Cristo. Cristo se ha ido y continúa viniendo, llegando a nuestras vidas por la iglesia. El Concilio Vaticano II dice, Cristo se fue al cielo y continúa realizando su obra en los sacramentos, en la iglesia, los siete sacramentos, obras maravillosas de Dios, de sus entrañas de misericordia. Por sus entrañas Dios nos ha dejado estos sacramentos para manifestar signos que manifiestan su amor, su misericordia y su obra salvadora. Eso, ese versículo que acabo de leer es Juan 6:40. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pasamos por experiencia de muerte tantas veces, todos los días si quiere. Decimos, yo he pecado mucho. Yo confieso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, entonces, tenemos la muerte dentro constantemente. Pero el que cree en Cristo, el que cree en la predicación, el que tiene fresca la palabra que ha escuchado y que constantemente escuchamos, como hoy, la escuchamos, se proclama, pues con ella viene Cristo. Entonces, Él es la resurrección. Él me pasa de la muerte a la vida. Él llena mi corazón de esperanza, llena mi corazón de vida, de amor, de fe, de resurrección. Y me levanta, contigo hablo, levántate. Los signos, los milagros de Cristo están preparando su Pascua. Él es la resurrección, Él va a la cruz, va a la muerte, va a la redención plena que necesitamos nosotros, pagando en la cruz nuestros pecados. Pues esta palabra es un bálsamo del amor de Dios, es una frescura que el Espíritu Santo quiere sellar en nuestros corazones para que vivamos y tengamos vida eterna y vida en abundancia en Él que nos amó, dice Pablo. Jesús me amó y se entregó por mí. Y esta vida terrena
la vivo de la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Debemos hacer una nueva pausa. Regresamos con lo que Dios nos ha dado de esta palabra. Continúa disfrutando de este programa gracias a De la Cruz Inmobiliaria. Nos puedes contactar para cualquier tipo de inversión inmobiliaria y asesoría al respecto. 809-801-0173. Síguenos en Instagram, @delacruzinmobiliaria. Estación de servicio Texaco Tuero, SRL. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 8.5, Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-241-8376 y 809-241-8385. Laboratorio de Porcelana Hermanos Hernández. Eres parte de la familia. Avenida Las Carreras, edificio E57, apartamento 1A. Con los teléfonos 809-724-3179. Al WhatsApp 809-247-4594. La Reina, Plaza de la Belleza. La Vega, 809-573-0935. Santiago, 809-583-1556. Y Jarabacoa, 809-365-0000. Centro Dermatológico Doctora Rosanna Rodríguez. WhatsApp, 809-583-0845. Teléfono, 809-912-8349. Síguenos en Instagram como Centro Dermatológico Doctora Rosanna. Calle Sabana Larga, número 172, en Sánchez Julia, frente a Oftalmoláser. Contigo hablo, dice Cristo, pues con Cristo, Cristo ha hablado con los hermanos sacerdotes que al contacto con esta palabra también nos expresan lo que sale de su corazón, lo que Dios le ha inspirado, lo que Dios ha hecho también con ellos. Brevemente nos expresan, nos explican, nos hablan, nos cuentan lo que sale de su corazón al profundizar un poquito esta palabra. Lo que sale de mi corazón cuando escucho esta palabra de Cristo: niña, a ti te digo, levántate. Es como si se lo dijera mi alma, el Señor: levántate. Esta palabra, levantarse, en griego, el idioma en el que se escribieron los evangelios, es lo mismo que resucitar. Es como ese resurgir. No está muerta, está dormida. Esto yo lo he experimentado. Lo más parecido a la muerte es estar dormido, sin conciencia, ahí como inerte, sin poder hacer nada. Esto yo lo he experimentado en el pecado. Siempre que he caído en el pecado, me quedo así como muerto. Siempre que caigo en vivir para mí mismo, que al final todos los pecados son eso: vivir para mí, darme todo a mí, brindarme todo a mí, el placer para mí, la comida para mí, la bebida para mí, la buena fama para mí, todo para mí. Cuando he vivido así, tristeza total, muerte. Y el Señor entonces me ha levantado. Esto yo lo he experimentado muchas veces y con mucha alegría, porque me levanta su amor. Me levanta que Él no tiene nada en contra mía. Me levanta su gracia, su perdón. En el sacramento de la reconciliación, es como si fuera el sacramento de la reconciliación. Levántate, vuelve. Vuelve en sí, resurge. Bueno, contento de compartir esta palabra con ustedes en este nuestro programa, Una Palabra Tuya Basta. Pues lo que me sale del corazón al contacto de esta palabra, viendo después, buscando un comentario de este santo, San Jerónimo, dice que esta frase de Jesucristo, tal y tal como
Quiere decir que Jesucristo está diciendo, levántate por mí, para mí. Es decir, no por tus méritos, sino por mi gracia. Es decir, esta persona, estamos ante un alma, una persona que ha querido hacer las cosas bien toda su vida. Ha querido hacer las cosas bien, llevar bien el matrimonio, llevar bien los hijos, la profesión, el sacramento, ¿verdad? La misión, pero no puede. No puede, ha recibido muchos golpes, se ha equivocado. Y sus obras hablan de lo mal que ha estado, de lo mal que ha estado. Y ahora viene Jesucristo, la toma de la mano, dice este santo, San Jerónimo, muy bonito, que dice que Jesucristo, ¿qué hace? Que primero cura sus obras y luego las resucita. Sana todas esas heridas que ha provocado a lo largo de su vida en las obras. Ve a Jesucristo en su vida y la resucita. Levántate, levántate por mí, para mí, es decir, por mi gracia. Por mi gracia, eso es lo que hace el Señor. El Señor en cada Eucaristía hoy viene a nosotros y nos levanta con su gracia. Va al alma que está toda agolpeada y la toma y dice, levántate por mí. Yo ahora soy tu Señor, yo llevaré tu vida. Pues esta es una gota de miel que puedo sacar al contacto de esta palabra y la contento por colaborar. Un abrazo, gracias. Hola queridos hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos a Cristo que nos llama, como ha llamado a esta niña, Talita Kum. A ti te digo, niña, levántate. Este Talita Kum se refiere a ti, se refiere también a mí. ¿En qué muerte estás hoy? El Señor te quiere levantar. Cristo le tiende la mano y la levanta. Quizá estás en la muerte de una depresión, estás metido en un vicio, en alguna situación que piensas que nadie te quiere, que nadie te comprende. Pues hoy el Señor viene a tu encuentro. Recuerda que Dios no nos ha creado para la muerte, nos ha creado para la vida. Y por eso nos tiende la mano y nos levanta. Abre el oído, escucha la voz de Cristo y levántate. Tantos laicos que también como se han identificado con esta muchacha a los cuales le ha hablado Cristo y le ha dicho y se han identificado con esta palabra, pues la comparten con nosotros, nos dicen, yo soy esta muchacha, yo he estado muerto, he estado muerta, yo he estado en pecado y he escuchado esta palabra y esta voz potente y me ha levantado y me ha resucitado, me da alegría y me da vida y ahora le sigo. Pues ellos comparten con nosotros lo que sale de su corazón al contacto con esta palabra. Este domingo nos encontramos con esta frase tan especial dirigida a cada uno de nosotros. Este Talita Kum, muchacha, a ti te digo, levántate. Y de verdad que es tan especial porque esta palabra, esta muestra, este signo que ha hecho el Señor de llegar hacia la hija de Jairo, que somos tú y yo. Esta hija de Jairo que había padecido esta pérdida de sangre, es importante la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad, esta concretamente, alejaba a las personas de otras personas, de la comunidad, de la sinagoga, tenía que aislarse porque era considerada por el pueblo, era considerada alguien impuro, que no debía tener acceso a otras personas. Y esto es consecuencia, se refleja en nosotros como la consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado nos aleja de la comunidad, nos aleja del prójimo, nos separa de Dios. Y es impresionante el signo de que es Cristo quien va donde ella. O sea, la iglesia viene, esta antigua ley que decías, que decía antes que no podía entrar en contacto con nada impuro, pues resulta que Cristo mismo, Cristo, se acerca a esta impureza nuestra. Es Él quien nos toca. Y cuando nos toca, recibe de nosotros todo nuestro mal, todo nuestro mal.
y entonces nos devuelve a nosotros la vida. Este hecho de amor, este acto de amor y de misericordia nos recuerda a nosotros qué es realmente el cristianismo, que distinto de lo que quizá mucho hemos pensado, hemos creído, una serie de leyes que cumplir, es esto, es el amor, es la caridad. Este amor de Dios a nosotros que se ha dejado mostrar en su Hijo Jesucristo es lo que nos ha dado la vida y nos saca de la muerte, nos lleva a poder ser instrumentos, agentes, entonces nosotros reproductores de vida para otros. Que el Señor nos regale este domingo poder de verdad dejarnos tocar por Él. Porque muchas veces defendemos tanto nuestro pecado, nuestras tinieblas, que es imposible, que Cristo viene, pero no hay manera de que se pueda acercar y tocarnos. Este hecho, este detalle de tocarnos el Señor, nos toca el Señor en los sacramentos, concretamente en la Eucaristía, dándose a cada uno de nosotros y devolviéndonos la vida. Muy buenos días, mis hermanos, de Una Palabra Tuya Basta. El Evangelio de este domingo 30 de junio es muy amplio, tiene más de 20 versículos. Y yo quiero puntualizar en poco tiempo, en estos dos minutos, algunos puntos. El número uno es que Jesús va a donde hay mucha gente. Mucha gente, ¿cómo? Sufriendo, destruida, abandonada, marginada, con una necesidad de salvación. Y allí aparece un hombre, Jairo, ese Jairo soy yo, ese Jairo eres tú también, somos tú y yo, que va a suplicarle, sálvame, salva a mi hija. ¿A quién se lo pide Jairo? ¿A quién se lo pido yo, tú, específicamente? Bueno, a uno que puede salvar. ¿A quién? A Cristo, el Salvador, al único. Y llama la atención que mucha gente va detrás de él, mucha gente va detrás de Jesucristo. Y hay una mujer que aparece en el camino entre la multitud inmensa que tiene una situación en la que ella ha gastado su vida, todos sus bienes, todo su esfuerzo y no ha podido conseguir ningún fruto positivo. Y esta mujer que dice la Escritura que tiene fe, se acerca con fe, le toca el manto y se cura. Una mujer que ha hecho de todo y ha encontrado uno, al único que le puede ayudar, y este le cura. Parece que en esta situación Jesucristo se descuida de Jairo, de su hija, y se entretiene con la multitud, se olvida de esta llamada de Jairo, y finalmente, antes de llegar, la niña muere. Y esta niña muere, ¿y qué pasa? Pues aparece otro acto de fe, que es la que la Iglesia a nosotros nos invita a realizar cada día. Un acto de fe. Jesús, el Señor se encuentra con la casa destruida, gente gritando con una desesperación terrible, porque finalmente la niña ha muerto. Otro acto de fe que nos invita el Señor a hacer. Dice al final una palabra a la niña, Jesucristo, que es la palabra que nos dice a ti y a mí en este día. Levántate. A ti te digo, con esta autoridad que tiene el Señor, con esta fuerza, con este poder, a ti te digo, levántate, levántate. Y una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya, levántate. Que hoy nuestros oídos, nuestros corazones, nuestra vida, podamos escuchar esta voz del Señor que nos dice, levántate. Para mí es una gran alegría poder colaborar con una palabra tuya, basta. Para que yo, para que tú, para que el mundo se salve. Levántate y anda. Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra es mucha alegría. Porque ver en toda mi historia cómo, a través del pecado, me he quedado muchas veces dormida. O mejor dicho, he entrado en la muerte. Y como cada vez que he entrado en esta muerte, viene Jesucristo con sus brazos misericordiosos y me dice, levántate. Y me da un suspiro de vida. Porque cuando he odiado, cuando entro en el sufrimiento de la humillación,
cuando entro en el rechazo muchas veces, esto me hace muchas veces entrar en la muerte. Y como el único que viene a darme la vida, a levantarme con su brazo poderoso, ha sido Dios a través de su Hijo Jesucristo, que siempre he dicho y lo diré, que es el único que me ama como yo soy. Porque muchas veces he entrado en la muerte por desobediencia, porque miento, porque hago juicio contra el otro. Cuando veo que el otro no hace mi voluntad, pues entro en este sufrimiento y entro en la muerte. Y Jesucristo viene, con su amor me levanta. Por eso esta palabra me llena de mucha alegría y, como siempre digo al final, una palabra tuya, Señor, me basta. Lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra de hoy domingo: niña, a ti te digo, levántate. Pues el Señor me invita a levantarme, a confiar en Él, a saber que Dios está resucitado y que siempre está conmigo. Me invita a vivir en la Pascua, a tener esa confianza en que cada tribulación, que cada dificultad que haya en mi vida, saber que Dios me tiende la mano y me levanta, y que aunque caiga, aunque sea una pecadora, pues Dios tiene siempre misericordia conmigo. Esa misericordia, ese amor entrañable de Dios, siempre el Señor está a mi lado. Me invita a caminar lejos, a estar siempre con el Señor, a saber que en la barca de mi vida, pues Dios siempre sostiene mi vida, mi barca, mi familia, que el Señor es todo en mi vida. Y que Él, pese a todas mis dificultades, no importa el murmullo que haya a mi alrededor y todas las cosas, todos los problemas, me invita siempre a estar, a escuchar una palabra, porque solo una palabra de Dios basta. Y me invita siempre a ir a mi convivencia, a la Eucaristía, a mantenerme en los sacramentos, a mantenerme en su iglesia, en su barca, porque con una palabra de Dios, pues me sostiene. Y esa mano que Dios me extiende, pues es su palabra que me susurra al oído ese amor entrañable de Dios hacia mí. Entonces, esa palabra me invita a eso, me invita a la alegría de sentirme siempre en la Pascua, de sentirme resucitada, de saber que el Señor es todo en mi vida, y que no importa las dificultades y todo lo que haya a mi alrededor, a siempre seguirlo y mantenerme activa, mantenerme con esa eficaz de saber que Él me sostiene y que no importa las tribulaciones, no importa todo lo que haya en mi vida, Él siempre me extiende la mano, me extiende su palabra, me da una palabra de amor, de aliento, de sabiduría. Y me invita a eso, a mantenerme siempre adentrada en mi comunidad, a no apartarme nunca, nunca de los caminos del Señor. Feliz y contenta de participar en una palabra tuya basta. Y mi carne descansa. Siga disfrutando de este programa gracias a BIT, soluciones tecnológicas inteligentes. Llámanos al 809-336-7637 y 829-586-7878 o en nuestra página web www.bits.do. Farmacia Jenny, tu salud, nuestra prioridad. Calle 0, esquina 1, Los Salados, Santiago, República Dominicana. WhatsApp 829-761-3267. Centro Dermatológico Doctora Rosanna Rodríguez. WhatsApp 809-583-0845. Teléfono 809-912-8349. Síguenos en Instagram como Centro Dermatológico Doctora Rosanna. Calle Sabana Larga, número 172, en Sánchez Julia, frente a Oftalmoláser. Floristería El Rosal, creando con amor. Avenida Invert 102 en Sánchez Román, Santiago, República Dominicana. Con los teléfonos 809-581-5544, WhatsApp 809-971-2318. Síguenos en Instagram como Floristería El Rosal RD. La Reina, Plaza de la Belleza. La Vega, 809-573-0935. Santiago, 809-583-1556. Y Jarabacoa, 809-365-0000. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida.
Continuamos, queridos hermanos y amigos, compartiendo esta perla, este tesoro que Dios nos ha dado, es su palabra. Y cada día, cada domingo, pues Dios nos va presentando un foco potente, una luz potente que viene de Él. Porque esta palabra es divina, es de Dios. Dios habla y con esta palabra alimenta a su pueblo. Con esta palabra ilumina la vida. Con esta palabra sostiene a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. Dice el Salmo, la voz del Señor es potente. La voz del Señor descuaja los cedros. La voz del Señor retuerce los robles. Lo más duro que pueda haber en el corazón, pues esa palabra tiene poder como un taladro potente, martillo, que rompe toda roca. Pues así es esta palabra, no forzada, no obligada, sino regalada y escuchada, y el Espíritu actúa en nosotros. Ahora, en esta última parte vamos a tocar un poquito siempre lo que dicen los padres de la Iglesia, algunos santos que se han encontrado con esta palabra. Yo comparto lo que descubro, los hermanos sacerdotes también, los laicos, y tomamos muchas ocasiones algunos de estos santos que han entrado profundamente en la palabra y la comentan y la comparten con nosotros. San Jerónimo, pues este hombre que era un apasionado de las Escrituras, me parece que comentó todos los libros de la Biblia, tradujo la Biblia del griego al latín, se llama la Vulgata Latina, y era un hombre de la palabra, realmente. Pues este San Jerónimo, que allá en la cueva de Belén dedicó muchos años de su vida allí estudiando, meditando y traduciendo, nos comenta un poco este evangelio. Muchacha, levántate, no por sus méritos, sino por mi gracia. Eso es lo que ha dicho Cristo. Esta muchacha está muerta. Cuando estamos muertos, no tenemos poder, fuerza para, sino la gracia de Dios nos levanta, el sacramento nos levanta, la palabra, una palabra de un amigo, de un sacerdote, de alguien que nos da ánimo y nos dice en nombre de Dios, ánimo, Dios te ama, Dios te quiere, no te quedes en la muerte, venga la vida, la gracia de Dios, dice Pablo, actuó en mí, no fui yo, fue la gracia de Dios. No es debido a tus fuerzas, por tanto, levántate para mí. Levántate no para la muerte, no para la vida vieja, como le dice a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Ven a la vida, levántate y ven ahora a la vida, a la eternidad, al sentido profundo de la vida. Que Jesús nos toque, nos dé la mano y andaremos inmediatamente. La levantó inmediatamente, se puso a andar, como la suegra de Pedro, inmediatamente se puso a servirles. Aunque seamos paralíticos, nuestras obras sean malas y no podamos andar, aunque estemos acostados en el lecho de muerte, en el lecho de nuestros pecados, si Jesús nos toca, inmediatamente quedamos curados. Nos levanta y a trabajar, a servir, a predicar, a evangelizar, a trabajar con honestidad, a perdonar al enemigo, a pedir perdón, a buscar la comunión. Esa es la vida cotidiana y la vida cristiana. Para eso nos levanta el Señor. Hay un enemigo, el diablo, que mete su aguijón. Empezábamos, el aguijón de la muerte es el pecado. Y bueno, pues ese aguijón Cristo lo quita con el poder que tiene de su palabra. San Jerónimo, breve, un trocito solo de este comentario que hace para decirnos que esa muchacha soy yo. Esa enfermedad la provocan nuestros pecados. Otro santo contemporáneo es San Jerónimo, San Agustín de Hipona, obispo, también comenta que prácticamente hizo comentario también de los salmos, de los
del Antiguo Testamento, casi de toda la Biblia. Pues aquí, dice San Agustín, Jesús va a la casa de Jairo. Sale al paso de cada uno, al encuentro de la humanidad. Esta muchacha, decía al principio, es la iglesia, es la humanidad, es la comunidad cristiana, es tu alma, mi alma en particular. Sale al encuentro de la persona, a nuestras situaciones más difíciles. Al milagro realizado, el milagro realizado en casa de Jairo nos muestra su poder sobre el mal. Es el Señor de la vida, el vencedor del pecado y de la muerte. La causa primera del mal es la muerte. El comunismo quiso decir que el mal en la humanidad, en las personas, era la diferencia social, era la material, los muy ricos y los muy pobres, y crearon la revolución. Pues no fue así, porque Marx se equivocó creando el cielo en la tierra, intentando crearlo, un cielo en la tierra sin Dios. Y entonces ha salido peor la cosa. Entonces, la causa primera de la muerte es, del mal es la muerte, el pecado. Es el pecado en sus diferentes formas. No poder, no perder el sentido de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. No perdamos este sentido. Es la tragedia más grande. El sentido de Dios, perderlo. El ateísmo, la rebeldía con Dios, es lo más grave que nos puede pasar. Lo más grave que puede pasar. Y hoy día se quiere cerrar el cielo. No existe Dios, no existe el cielo, no existe la eternidad. Eso es un opio, dicen el marxismo. Eso es una droga que han metido para tener a la gente abobada. No, Cristo ha venido y ha traído al Padre. Cristo ha revelado lo que hay después de la muerte, la resurrección, la vida eterna. Por tanto, no es un cuento chino, no es un engaño. Es la vida de Dios, lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, decía, la tragedia más grande es esta. Querer quitar el cielo, dar la espalda a Dios. Y hoy día, en esta sociedad moderna, siglo XXI, la era de la tecnología, de la ciencia, los avances, del internet, la robótica, pues el hombre como que ha madurado y ya Dios lo echamos a un lado. Falso. El hombre, y tanto así que la ciencia, la fe y la razón, la tecnología y la fe, pues pueden convivir y se auxilian, pero no descartar ni una ni otra. Pues al contacto con Jesús, al contacto físico con Cristo, el Dios de la vida, entonces despunta realmente la vida para aquellos que estamos tantas veces muertos. Lejos de Él hay oscuridad y muerte. Contigo hablo, niña, contigo hablo, levántate. Resucita. Esto es una palabra muy íntima, muy personal. Contigo hablo, a ti te hablo, a tu alma hablo, a tu corazón, a tu razón. A veces enfermamos, pues contigo hablo, a ti te digo, levántate, camina, yo soy el camino, vamos a caminar conmigo. Pedro caminó sobre las aguas con Cristo, con Él, de la mano. Cuando se miró, se hundió. Cuando miraba a Cristo, caminaba sobre las aguas. Lázaro se levantó y le siguió. El ciego de Jericó fue curado y le siguió. El endemoniado quería seguirle. Te seguiré, me quiero ir contigo. Pues es el fruto de la resurrección, el fruto del encuentro, el fruto del contacto con Cristo, como la mujer, la primera parte del Evangelio,
quién me ha tocado, pero si todo el mundo te aprieta, si aquí hay un gentío, no, ha salido de mí una fuerza, la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios, la fuerza de la resurrección, de Él salía una fuerza que lo curaba todo, lo sanaba todo. Pues esta niña, con la fuerza de la palabra, la fuerza del contacto, la fuerza del encuentro, pues hoy nos da la mano Cristo. También por la mujer lo podemos tocar, que es imagen de tocarlo en la Eucaristía, de tocarlo en la palabra, de tocarlo en los hermanos. Pues finalmente contigo hablo, quédate con esta palabra, muchacha, alma mía, contigo hablo, me perteneces, te he comprado con sangre, ahora estás en la muerte, pues levántate y sígueme. Ven conmigo a la cruz, ven conmigo al amor, ven conmigo a la vida eterna. Terminamos por hoy este encuentro con la palabra, este contacto con la palabra que pone en movimiento nuestros corazones y nos lleva a expresar lo que hemos visto, oído, contemplado, hemos tocado, como dice San Juan, pues de esto hablamos, de esto compartimos. Ojalá que prendan sus corazones y llegue la certeza del amor de Dios y la esperanza en la vida eterna y seguirlo. Será entonces hasta la próxima semana, Dios mediante, donde nos encontremos con una palabra tuya, basta. Hasta entonces. En tu presencia de alegría. Este programa llegó a ustedes gracias a Estación de Servicio Texaco Tuero, SRL. Floristería El Rosal, creando con amor. La Reina, Plaza de la Belleza. Laboratorio de Porcelana, Hermanos Hernández. Eres parte de la familia. Saciarás de gozo.